tardes. Seguimos con esta serie de entrevistas en este 9 de octubre del año 2020. Y hoy me acompaña Cuitláhuac Macías Hernández. ¿Cómo es que llegas a Ciudad Nezahualcóyotl? Bueno, mi padre llegó de España. Venía huyendo muy joven de la Guerra Civil Española, de Barcelona, donde hay el apellido Macías, es minoritario, pero es importante, ¿no?, en esa zona. Entonces él llega a Guanajuato. En Guanajuato conoce a mi madre, se casan, pero como son de familias enemigas, vamos a llamarlo así. ¿Enemigas pues, por qué? Pues porque ambos pertenecían a familias pues que habían participado en la revolución y tenían diferencias de un pueblo con otro, ¿no? Mi papá era de un pueblo, había llegado a vivir a un pueblo, y mi mamá era de otro pueblo. Uh-huh. Entonces, había pugnas fuertes con varias víctimas, pero no sé, en un lugar determinado, neutral, mis padres se conocen y se enamoran, pero al ver los apellidos, Macías y Hernández, que eran pues gente que tenían muchas desavenencias de entre pueblos, huyen, hacen un periplo, ¿no?, por varios lados y llegan a la Ciudad de México. Después mi padre, que pues tenía esa capacidad de poder vislumbrar el futuro, viene a Neza porque esa es la ciudad, la tierra prometida para poder hacer un pequeño negocio, ¿no?, y pone una panadería. Uh-huh. Y en ese inter, cuando llegan a Neza, yo voy a nacer a la Ciudad de México porque así era en esos tiempos, ¿no? Y vas a nacer a la Ciudad de México y a los 2-3 días ya estabas en esa del regreso. ¿Naces aquí en Ciudad de México? Sí. ¿En qué año? 1957. ¿Tienes hermanos mayores? Tengo 4 hermanos mayores y 3 hermanos menores. 3 hermanos mayores y una hermana. Y un hermano menor y 2 hermanas. ¿Qué es para ti la pobreza? Eso no. ¿Naciste en una ciudad pobre? Sí, claro. Es una pregunta desgarradora. Desgarradora en todos los sentidos. Porque si revisamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que la pobreza ha jugado un papel preponderante en la explotación del ser humano. Nos han llamado esclavos, nos han llamado siervos, nos han llamado de todas las maneras, ahora nos llaman obreros, ¿no? Siempre nos ponen un nombre que determina que somos emanados de la pobreza. Y esa pobreza es la que ha permitido que los grandes regímenes políticos totalitarios hayan tenido permanencia y vigencia en varios momentos de la historia de la humanidad, no solo de México. Mientras haya pobres, habrá gente que te ofrezca pues un mundo mejor, una forma de vida determinada, pero siempre vas a ser explotado. Cuitláhuac, ¿qué carrera estudiaste? Pues yo estudié economía. ¿En dónde? En la universidad, la UNAM. ¿Ejerciste como economista? Bueno, yo estudié economía porque como venía de un ESA con tantas necesidades, y yo en mi mundo personal, en mi imaginario personal, pensaba qué carrera me permitiría ayudar a toda la gente, ¿no?, que me rodea. Pensé, bueno, si la economía de alguna forma estudia la distribución de la riqueza, todas estas cosas, ¿no?, pues a lo mejor yo como economista puedo lograr un sistema en el cual la riqueza se reparta y que llegue a los más necesitados, ¿no? Era un sueño. Pero no me importa, yo soy un perseguidor de sueños, ¿no? Eso me ha permitido ser quien soy y estoy muy feliz de haber sido como he sido y de ser como soy, ¿no? Entonces ese sueño me llevó a estudiar economía,
porque yo sentía que podíamos repartir toda esa riqueza, ¿no?, que había en México, que ha habido en México desde siempre, con los más necesitados. Después me di cuenta que era un sueño. Entonces me fui a trabajar a las zonas marginadas como maestro. ¿Me pudieras comentar algunos antecedentes de tu etapa de la primaria, de la secundaria tal vez, que formaron tu carácter? Para empezar, ¿cómo es mi carácter? ¿Cuál es tu percepción de mi carácter para hacer esa pregunta? ¿Cómo es que se formó esa imagen de ayudar a los demás? Desde la primaria, pues estudiamos en escuelas improvisadas, ¿no? Antes de que llegaran ya las escuelas bien construidas, pues había mucha necesidad, ¿no? En medio del desierto estaban las escuelas. Tú te dabas cuenta que algo no estaba bien. Yo desde niño le preguntaba a mi mamá, por ejemplo, ¿no?, ¿por qué somos pobres? O sea, ¿por qué hay tanta pobreza a mi alrededor? Ella me contaba, porque mi mamá era una mujer preparada. Me decía, bueno, es que los burgueses, bueno, los ricos, se han encargado siempre de explotar al que no puede defenderse, ¿no?, a los pobres. Y llegamos aquí por esa situación, porque vivimos de una manera, nos han metido en una dinámica de sobrevivencia, cuando debiera ser una dinámica de solidaridad y de regulación, ¿no?, del actuar social de determinados personajes. Mi mamá me politizó. Sí, a los 7, 8, 10 años ya estaba yo politizado, porque ella pues tenía mucho conocimiento de la forma en que las sociedades iban evolucionando hacia la explotación de los más débiles, porque es una evolución. Es una evolución, o sea, el que sabe, el que ya fue educado, siempre va a tratar de manifestar, ¿no?, una actitud de explotación hacia el que no puede defenderse o no tiene los conocimientos para hacerlo. ¿Y cómo compartías con tus demás? Ya odiaba a los burgueses. ¿Cómo compartías con tus demás compañeros? Era otra realidad. ¿Cómo era esa realidad? Pues sí, mis compañeros vivían en una realidad muy diferente, donde se les enseñaba a obedecer, ¿no? A obedecer y a sentirse felices de ser pobres, ¿no? Yo nunca entendí eso. Hasta la fecha no puedo entenderlo, como alguien dice que en esa éramos pobres pero felices, ¿no? Eso me desgarra. Yo veía toda la pobreza que había. Mis amiguitos llegaban y me comentaban, no, pues se murió mi hermanito, mi primo, porque no teníamos dinero, porque no había médico, porque aquí en lo que llegaban a la Ciudad de México, pues no había mucho que hacer, ¿no? Y yo tenía siempre esa idea de buscar la forma de apoyar a esa gente, ¿no? Desde mis amigos. Mi papá tenía una panadería y yo me robaba los bolillos, ¿no?, para repartirlos entre la banda. Porque había compañeros que pues tenían días sin comer. Entonces ahí vas creando una idea política fuerte de oponerte a cualquier régimen que no permita el libre pensamiento de cualquier ser humano. Y si tú no te opones, entonces eres alguien que está justificando esa pobreza, toda esa muerte, toda esa violencia, toda esa hambre, ¿no? Y yo estoy contra toda esa gente demagógica, de izquierda, de derecha y de todos los partidos políticos, que siempre están hablando del pobre, pero como un recaudo, ¿no? Ahí tengo a mis pobres para que voten por mí, ahí tengo a mis pobres para que reciban un apoyo, pero siempre esperando algo de ellos, siempre en el sentido de la explotación del ser humano por el ser humano. Entonces, si uno no se opone a esos regímenes, no tiene sentido que hayas estudiado, no tiene sentido que pertenezcas a un colectivo, no tiene sentido que hables de Nezahualcóyotl como una historia cálida, ¿no?, cuando fue una historia terrorífica.
¿a quién nos mandaron a morir? Era la mano de obra, era la precariedad, era lo que ya no cabía en el Distrito Federal. Pues manda al Vanessa, ¿no? Es la mano de obra, son los obreros, son los jodidos, son los marginados, los que no importan. Y seguimos sin importarle, ¿no?, a muchos regímenes. Así se fue configurando Nesa con todos esos que no tenían nada. Sí. Y esos que no tenían nada hicieron su propio desarrollo. Sí. Muy importante. ¿Cómo fue esa lucha que tuvieron, por ejemplo, tus padres para poderle dar educación a estos 8 hijos que tenían? El padre a través de sus pequeños negocios, ¿no? Aunque ya después se fue a trabajar a una escuela, al final ya había pasado, ya era un esa diferente. Pero fue una lucha desgarradora. En esos avatares de la historia nos reconocimos, los de Ciudad Neza nos reconocimos en el hambre, nos reconocimos en la necesidad, y entonces de pronto supimos que si no nos juntábamos, que si no nos volvíamos solidarios, no íbamos a sobrevivir, ¿no? Esa solidaridad fue la que permitió que Neza desarrollara un sentido de propiedad. De decir, bueno, estamos aquí, vamos a hacer algo, ¿no? Para poder pasar este estadio histórico que estamos viviendo a uno nuevo. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos nezahualcoyotlenses o somos nesenses? Nesenses. ¿Por qué? Porque somos de Neza y somos necios. Pues lo dice el poeta, ¿no? El poeta músico. Yo me muero como viví. Cuesta morirse como viviste. Cuesta. Pero al final es un ejemplo para tus hijos, ¿no? ¿Cuántos años diste clases? Primero en las escuelas populares de Neza. Muy famosas en esa época. ¿Qué me pudieras platicar de esas escuelas populares? ¿De cuál te acuerdas? Pues la Primero de Mayo. ¿Allí qué buscabas? La Emiliano Zapata. Tendría, yo creo que unos 20 años. 20 años, ya en la universidad. Ya, pues que se educaran, ¿no? Los que no tenían la posibilidad de hacerlo de otra manera. Porque era difícil que todos los niños de Neza, todos los jóvenes, fueran a la escuela. Entonces nosotros creamos escuelas en los basureros, donde se pudiera, nos quedábamos con los terrenos, luchábamos para que nos los dieran, y ahí formábamos las escuelas, ¿no? Allí es tu etapa de docente, de maestro. La primera etapa. La primera. Ya después, a través de unos amigos, logramos algunas, ¿cómo le llaman ellos? Plazas. Dentro del gobierno del estado, pero yo seguí trabajando en escuelas ya dentro de la oficialidad, pero en las zonas marginadas. Chimalhuacán. Uno de ellos. ¿Cuántos años diste clases? Ah, en Chimalhuacán estuve, yo creo que unos 30 años. 30 años dando clases. Cuando no existía Chimalhuacán. Uno era solo un sueño. Te digo, si no vemos esos sueños, no valen la pena. ¿Tres alumnos que recuerdes dentro de todo este marco de 30 años de estar dando clases? No hay más. Había un alumno que yo creo que fue el más brillante que yo he tenido en 30 años de trabajo en Chimalhuacán. Ese niño tenía todo para convertirse en un gran intelectual, ¿no? Tenía todas las capacidades, todas las posibilidades de convertirse en lo que él quisiera, pero como su mamá pertenecía a una secta religiosa, lo convirtió en pastor, ¿no? Pastor. Como los tacos de pastor, ¿no? Yo creo. Y ahí se perdió, pues, una persona realmente valiosa para la humanidad, ¿no? Si hubiera sido un gran médico, un gran abogado, lo que fuera,
él tenía toda la capacidad para ofrecerle, para ser un benefactor de la humanidad, ¿no? Y hasta ahí llegó. Me dolió mucho. Otro Marvin, Cambrón le decían, ay Cambrón le decían. También muy inteligente, con una memoria fotográfica. Terminó su carrera en el Poli y ahora trabaja en Rusia, creo. Anda trabajando en algún país de esos porque es un superdotado de las matemáticas. Y salió de la zona marginada. Mejor, de una alumna. Ah, no, las alumnas estaban aparte, esas eran mega inteligentes, ¿no? Y en grupos. Es que en cuanto a los niños, eran individualidades. Pero ahora que tocas el tema de las niñas, no, ahí eran grupos de intelectuales, ¿eh? O sea, en cada grupo había unas 15 por uno o dos niños. Ellas siempre manifestaban esa capacidad, ¿no?, heroica de ser mujeres en un mundo que pretendía negarlas, ¿no? Entonces, esa necesidad de visualizarse, de visibilizarse, hacía que en todos los grupos hubiera 15, 20 niñas muy brillantes por uno o dos niños. Es que las niñas serían, no sé, te podría platicar de 100, 200. Ellas marcaban el paso del trabajo en las escuelas. Platícame de tu paso por la mexicanidad. ¿Qué es la mexicanidad? ¿Cómo la debemos de entender? Para entender la mexicanidad se necesita tener un sistema de pensamiento muy preciso, ¿no? En ese sistema de pensamiento deben prevalecer tres aspectos muy importantes. El primero, el amor por tu país. No como los políticos, ¿no?, que dicen que aman al país, pero bueno. No, un amor por tu país, por su pasado, por la historia, ¿no?, que nos representa ante el mundo de una u otra forma. En segundo lugar, un sentido de la realidad que te permite entender que México se incrusta en el espíritu de lo universal, ¿no? Es decir, hay que ser generosamente nacionales para ser poderosamente universales. Porque los nacionalismos, pues, ya sabemos lo que trajeron, ¿no?, en la historia de la humanidad. El fascismo es la fase superior del nacionalismo, ¿no? Entonces, un nacionalismo ilustrado. Y en tercer lugar, un privilegio, un gran orgullo de vivir en México, ¿no? A pesar de lo que digan, a pesar de lo que han inventado. Sentirte orgulloso de vivir en un país que le ha dado al mundo muchos intelectuales, 3 premios Nobel, la UNAM, por cierto. Ninguna escuela privada ha ganado un premio Nobel, porque siempre las ponen por encima, ¿no? Orgulloso de la cultura que nos acompaña, ¿no?, de este sueño cultural que es pertenecer a un país tan, tan disímbolo, tan rico en expresiones culturales, intelectuales, artísticas. Lo vemos aquí, ¿no?, aquí mismo en este lugar. Si revisamos, ¿no?, la historia de nuestro país, pues grandes poetas, grandes músicos, grandes novelistas. Sentirte orgulloso de ello, a pesar de todo lo que te digan y te cuenten, de que México no es importante, porque, claro, de eso viven muchos políticos, ¿no?, de decirte, no, es que México no tiene posibilidades, etcétera. Pero somos una cultura que irradia al mundo su belleza, su poder, su genialidad y su esperanza, ¿no?, en el futuro. Para el próximo año, ¿cómo lo debemos de tomar las personas comunes? Me encanta. Quitando a los políticos. Debe de haber celebración, debe de haber perdón. Pero pues ellos son más comunes que nosotros. A 500 años de la caída de México de Tenochtitlán, ¿qué debemos de hacer?
Pues hay dos puntos de vista, ¿no? Dos sistemas de pensamiento que se encuentran y se oponen. Porque hay quien está orgulloso de que llegaran los españoles y trajeran su cultura, no la cultura. Porque muchos dicen, nos trajeron la cultura. No, nos trajeron su cultura. Eso debe ser claro, ¿no? Y otros que dicen, no, nos vamos a oponer a los 500 años porque es un símbolo de colonialismo, de dominación, de explotación. Yo estoy en la idea de que esta resistencia no termina ahí. Es un año simbólico, nada más. Porque mucha gente, entre ellos Armando Veladiz, mi hermano, Tenamastli, hemos trabajado durante años para que todas estas mentiras que nos enseñaron desde la primaria, ¿no? Desde los libros de historia que son pésimos, que hablan puras pendejadas, que nos veían, ¿no? Como una raza salvaje, decían ellos. Poco a poco muchos historiadores, entre ellos León Portilla, ha descubierto que no, ¿no? Que había una filosofía, y él lo define en su libro, ¿no? La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, él lo dice claramente, aquí había una filosofía, y nos explica a detalle por qué se debe entender que esta es una filosofía. Bueno, tenían este estudio, hicieron aquel estudio, y llega a la conclusión de que aquí existía ya una filosofía propia. Tenemos a López Austin, hay muchos pensadores, ¿no? Iscalotzin, Sepayehuatzin, que te enseña, pues tienes que estar orgulloso de ser mexicano porque pertenecemos a una de las grandes culturas del mundo antiguo, ¿no? Simplemente eran grandes artistas, con eso, grandes artistas. Y tenían la capacidad de ser multidimensionales, ¿no? Por ejemplo, el calendario solar, el Tonalpohque, el que hacía las cuentas, decía, mira, aquí está la primavera, aquí está verano, las cuatro estaciones, va a venir esto. Te explicaba a partir de sus conocimientos matemáticos. Llegaba el filósofo y decía, es que aquí se concentra el origen del universo. Las cuatro memorias del universo están registradas aquí. Llegaba el educador y con sus niños y les decía, miren, esta es la forma de medir el tiempo y de entender que pertenecemos a un momento determinado del universo, ¿no? Que somos un tiempo dentro del gran tiempo del universo. Y así, todo el que llegaba y veía el calendario solar tenía una explicación diferente. Pues porque así era la vida en ese tiempo, era multidimensional. Y los libros de historia nos dicen, no eran salvajes, hacían el pozole con carne humana, los confundimos con dioses. Cuando tú lees y conoces la lengua náhuatl y ves que Teule viene de Teuctli, los polvosos, los mugrosos, y te platican que no, que les decían teules porque los habían confundido con dioses, pues yo creo los dioses de la podredumbre, porque han de haber olido horrible, ¿no? Los mexicas se bañaban dos veces al día. Y llegaron personas que pasaban meses sin bañarse, años, no sé, por eso les daba la viruela, ¿no? Entonces, yo creo en ese México. Como nación a lo interno, en este año 2020, ¿ya se puede hablar de una identidad del pueblo mexicano? No. Octavio Paz lo plantea muy bien. Mucha gente no le gusta Octavio Paz, pero a mí no me importa. A mí sí. El laberinto de la soledad, que ya tiene más de 50 años, ¿no? Hay tres libros que son fundamentales para tratar de entender esa pregunta que tú me planteas. El primero es El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos.
En ese libro se basa Octavio Paz cuando escribe El laberinto de la soledad, porque Samuel Ramos había sido su maestro. Y La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Esos tres libros tratan de descifrar eso que me acabas de preguntar. Si realmente los mexicanos tenemos ya una identidad como país, como nación, y creo que no. Nos falta. Nos falta mucho, sí. Porque la filosofía nos muestra un camino hacia el pensamiento, hacia la libertad, ¿no? Pero cuando tú escuchas a este gran cúmulo de mexicanos que coexistimos en este siglo, algunos aprueban ciertas cosas, otros las desaprueban, pero en general no tenemos una identidad, algo que nos defina como mexicanos. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿cómo un blanco va a hablar náhuatl? ¿Cómo un blanco se va a preocupar por las cosas de los indígenas? Se olvidan de que somos mexicanos, ¿no? Ya no eres ni náhuatl, no eres indígena, no eres blanco, no eres moreno, eres mexicano. Y como mexicano tienes una cultura que te fue heredada. Ay, ya no importa si eres indígena, blanco, lo que sea. Importa que tú como mexicano te sientas orgulloso de este momento histórico que estás viviendo, ¿no? Y yo detesto esos que dicen todo tiempo pasado fue mejor. Ah, entonces nosotros somos pendejos, ¿no? Porque si todo tiempo pasado fue mejor, entonces ¿yo qué hice para dar? ¿Yo qué le di a este país? No, si todo tiempo pasado fue mejor, pues mejor me hago pendejo. Esa no es la idea. Yo creo que debemos caminar y va a pasar mucho tiempo hasta que nos demos cuenta que somos mexicanos nada más. Así, llanamente, mexicanos. ¿Qué debería ser México para el mundo? ¿O qué somos? Un ombligo de luz del cual los mexicanos son los menos conscientes de ello. Vienen extranjeros y hacen libros, hacen investigaciones, se van felices. Y los mexicanos no nos damos cuenta de eso porque nos han sometido a una dinámica de colonialismo ideológico. No, no vale la pena que estudies el pasado de tu país, sino no tiene nada importante. Ese es el colonialismo, ¿no? Pero muchos extranjeros vienen y se enamoran de nuestra cultura y son verdaderos conocedores, conocen más que nosotros de los grupos indígenas las etnias, conocen más de las lenguas. Tú te encuentras diccionarios en náhuatl escritos por extranjeros que son verdaderamente fundamentales. Y son pocos los mexicanos que tienen un trabajo a ese nivel. Entonces, esa idea de que no somos un ombligo de luz es la idea que nos ha apartado, ¿no? De entender que seguimos siendo un punto de poder en la historia de la humanidad y que lo seguiremos siendo. Mucha gente piensa que, por ejemplo, José Pablo Moncayo no es importante, ¿no? Porque es mexicano. ¿Cómo un mexicano va a hacer música que pertenece a los europeos? Pero tú escuchas el huapango, Tierra de Temporal, y dices, este tipo estaba en otro nivel, ¿no? Pero esa posibilidad de no reconocer a un Octavio Paz, ¿no? Por algo le dieron el Nobel. Pero hay mexicanos que dicen, no, es que Octavio Paz no era la gran cosa. Era un poeta muy frío. Pues sí, pero ganó un premio Nobel. Y es el mejor ensayista que ha tenido México. Y en el extranjero lo están leyendo y aquí nos seguimos peleando por si es bueno o no. José María Velasco. ¿Cuántos extranjeros no llegaron a México a nutrirse? A nutrirse de nuestra forma de ver el mundo, de percibir los avatares históricos, ¿no? Muchos, muchos. Pero pues seguimos pensando que México no tiene esa capacidad de ser un ombligo de luz para el universo, para el mundo. Y sí lo es,
hay muchos intelectuales, hay muchas cosas por descubrir todavía, ¿no? Un ruso fue el que descubrió la forma de la escritura maya, un ruso. Y nosotros seguimos pensando, es que los mayas, pues fueron unos que hacían ciudades, allá por el sur, sí, muy buenos, sí. Ahí está Teotihuacán, ¿no? Una ciudad arriba, 4.000 años, una ciudad abajo, 18.000 años. Mucho más antigua que las pirámides de Egipto. Y seguimos pensando que aquellos, que todo lo que está afuera es lo que vale. Nosotros somos una copia de otras cosas. No, tenemos una cultura propia, una identidad que nos representa ante el mundo, aunque nosotros no querramos. Y esa es la belleza de este país. Escuché a alguien decir que tú participaste en las marchas que se dieron en la Ciudad de México en el año 2006, cuando se presentaba el tema del desafuero a Andrés Manuel. Sí. Sí, claro. Pero tú eres una persona que tu expresión hacia los políticos, hacia los gobiernos, siempre es un tanto distante. La pregunta sería, ¿y entonces por qué ibas a apoyar a una persona que era político, que estaba haciendo un ejercicio de gobierno? Porque tengo un alto sentido de la justicia, ¿no? Y no importa si es un político, si es injusto lo que está pasando en este país, tenemos que alzar la voz. Ella era injusto en ese claro, momento del 2006. Se ha demostrado, ¿no? Hasta la fecha. Se ha demostrado que es injusto el trato que le dan a las gentes que piensan diferente, ¿no? No solo en la política, en la vida misma. ¿Y tú marchaste? Sí, claro. También cuando le robaron la presidencia al PG, Calderón, sí, fui a las marchas. Con el Porfis, por cierto. Bueno, algunas con él y otras íbamos de manera individual. Porfirio García. El PG tiene una imagen donde está Hidalgo, Morelos, Juárez, Lázaro Cárdenas. Le faltó Ricardo Flores Magón. ¿Tú crees que el PG llegue a estar en ese grupo? ¿En ese grupo? No. ¿No va a llegar? No. ¿Por qué no llegaría? Pues porque el culto a la personalidad es malo, ¿no? Ya cuando te ponen ahí como un referente, ¿no? De una época, ya no sirve de mucho el símbolo. De Juárez hablan muchos y pocos conocen su obra política, ¿no? Sus pensamientos, ¿no? Que quedaron registrados en un libro. Era un tipo brillantísimo, brillantísimo. Y nada más se toman 2-3 frases, ¿no? Nada por la fuerza, todo por la razón, etcétera. Así 2-3 frases. Pero tú revisas su ideario político y era un genio. Era un tipo que tenía la capacidad de resumir un instante político en 10 palabras. Pero eso se pierde cuando tú ya nomás dices, es que ahí está Juárez, ¿no? Y está el aeropuerto Benito Juárez. O sea que ya cumpliste, ¿no? Pero falta conocer la obra. ¿Y el PG ahorita no tiene obra? Pues es que debe ser un ser transformador en todos los sentidos. Más allá de que si te reconocen o no en la historia, ¿no? Pasa como aquel hombre que hizo una guerrilla en Perú, ¿no? En Sendero Luminoso, y que él se autonombraba la cuarta espada del comunismo, ¿no? Y ponía su imagen. Hasta arriba San Mao, Marx, Lenin y él. Entonces, esa incapacidad de entender que tú le perteneces a los demás, mandar obedeciendo, dicen los de allá, los del rostro cubierto, que andan como nosotros, pero por otra situación. Nosotros por este pinche virus, ¿no? Pero aquellos güeyes, ¿por qué? Se tuvieron que tapar la cara. Mandar obedeciendo, pocos lo entienden. Yo recuerdo un día un grupo político, UPRES, escribió, porque yo veía todas esas tonterías, escribió,
Para todos todo, para nosotros nada. Nada más tres diputaciones, nada más queremos la... O sea, para todos todo, para nosotros nada. Es solo demagogia. Pero cuando te dice alguien, un indígena, mandar obedeciendo, tú sabes que tienes que entender lo que esto implica, ¿no? Mandar obedeciendo, y eso debe hacer nuestro presidente. Mandar obedeciendo. Porque todos tenemos un López Obrador en la familia, ¿no? Te escucha, te dice, no, pues sí tienes razón, y al final hace lo que se le da su pinche gana, ¿no? Todos tenemos un familiar así. Ojalá y en un momento entienda que es mandar obedeciendo, ¿no? Que sí, que no solo es estarle pegando a Loret de Mola o a esos tontitos, ¿no? Que también hay otras esferas, está la ciencia, la educación. O sea, hay otras esferas que también requieren de su tiempo, ¿no? Está la tecnología, está el desarrollo comunitario. Hay muchos otros temas en los que también debieran abordarse, ¿no? Pero ha llegado a esa idea de que nada más es pegarle a tal expresidente. Ha sido hábil, ¿no? Porque se ha creado enemigos que todos odian. Los expresidentes son muy odiados, entonces él dice, los voy a juzgar. Eso que le permite, pues, tener una amplia capacidad de ser popular. Pero hay otros temas que necesitan también su interés. Hace ya muchos años yo escuché decirte, más o menos así lo recuerdo, la Ciudad de México se ahorcó con un cinturón de miseria. Es un poema, sí. Es un poema. Dentro de todo esto, hablemos de poesía. Tú tienes... Yo soy muy abrupto, ¿eh? De todas estas facetas que en estos minutos has comentado, unos propios ojos para ver las realidades. Y has logrado de alguna forma escribirlas y difundirlas. Platiquemos un poco de poesía. ¿Cómo es que decides tú dejar la pintura, no querer ejercer la profesión de economista, hacer tu vida siendo maestro en escuelas secundarias, ¿no? Y además de eso, marginadas, escribir poesía? ¿Cómo es que inicias en ese camino? ¿Por qué lo decides? ¿Por qué no pintura, por ejemplo? Yo creo que el ser humano debe tener la capacidad de arriesgarse, ¿no? Hacer ciertas cosas. Como economista puede haber vivido bien, ¿no? Puede haber tenido sueldos buenos, no sé. Pero llega el momento en que tú tienes que sentir el latido de tu corazón y preguntarles a dónde quiere ir, ¿no? Y yo decidir con la poesía, porque un día en un evento una mujer dice, voy a decir unos versos de José Martí. Yo ya los había leído, obviamente, pero en ese momento mi corazón estaba demasiado sensible, yo creo que estaba muy sensible, y estaba decidiendo dónde trabajar, qué arriesgar, ¿no? Es difícil, esos son los momentos límite de tu existencia. Y cuando oí que dijo, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. O como un relámpago, ¿no? Decía Heráclito, el relámpago lo ilumina todo, se refería a eso. A ese momento en el cual tú te das cuenta que hay algo que te está llamando. Y ahí decidí convertirme en maestro, tanto en las escuelas populares y después en las zonas marginadas. ¿Por qué? Porque la poesía debe tener ese poder, ¿no? Ahí también decidí tratar de escribir algo que valiera la pena para la humanidad.
El fragmento que tú refieres pertenece a un poema largo donde hablo muchas cosas y digo en una parte, porque yo lo viví. Noticia de última hora. El Distrito Federal se quitó la vida ahorcándose con un cinturón de miseria. Porque yo vivía en ese cinturón de miseria, ¿no? Y entendí entonces que la poesía también podía ser un vehículo de transformación, de rebeldía, de realidad. Y comencé a leer mucha poesía y a escribir. Pero en ese momento, lo más importante fue que conocí a Xcalotzin Zipayehuatzin, la maestra de Tenamastli y mía. Y con ella abrevamos en la poesía náhuatl. Entonces yo me di cuenta que había muchas cosas interesantes, ¿no? Y después nos enseñó el contenido filosófico de algunas palabras que eran muy hermosas, ¿no? Por ejemplo, Citlali. Citlali, muchos lo traducen como estrella. Pero si tú vas a las raíces, es Sif de abuela y Tlali de tierra. Entonces, Citlali es una abuela de la tierra. Entonces, cuando hablas de las estrellas, dices, ahí está una abuela de la tierra, ¿no? Oh, esas partes son las que permitieron, cuando Xcalotzin explicaba esto, pues, silogismos al infinito, ¿no? Tú dices, ah, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Entonces, te das cuenta que puedes expresar también a través de la palabra aspectos importantes de la vida del ser humano, ¿no? O de una cultura o de un momento histórico determinado. Y lo que siempre he intentado es que yo escribo lo que me gusta. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. Y si a alguien más le gusta, bueno, y si no, ni modo. No hay un compromiso. Porque la poesía debe estar basada principalmente en la libertad. Cuando tú empiezas a escribir para caerle bien a alguien, para entrar en algún grupo determinado, para quedar bien con determinado grupo social o político, ya no sirve. La poesía debe ser un ejercicio de plena libertad humana. En lo humano pongo lo intelectual, lo emocional, lo social, ¿no? Un ejercicio de plena voluntad humana y de plena libertad. Por eso, cuando yo leo mi poesía, si les gusta, bueno, y si no, ni modo. No quiero quedar bien con nadie. Es mi idea del mundo. Quiero manifestarla ante los demás con la libertad que me da sentirme poeta. Porque luego muchos dicen, no, pues uno no es poeta hasta que otro te llama, hasta que otro te define. Y yo digo, a mí me vale madre si a los demás me consideran o no poeta. Con que me considere yo, vale la pena el mundo, ¿no? Estás esperando que otros te digan cómo ser, cómo vivir, cómo hablar, cómo especular. Pues no. No, yo soy así. Por cierto, aquí traigo mi diccionario náhuatl de español que me hiciste el favor de publicar. Este es un libro dual. De un lado aparece Fractálida, que es la parte que me corresponde, de Cuitláhuac Macías, y del otro lado, Poemas sueltos de Porfirio García Trejo. Poemas sueltos. Entonces, en este libro dual publiqué algunos poemas en lengua náhuatl. Este solecito viejo, huehuetonalzin en náhuatl. Huehuetonalzin, aztletl tlalipan, chalchutototl de jecatezcapan, ilhuitlahuishimuli y nacatlahuapan, sehualtlapazuli y natoyatempan. Huehuetonalzin, cuauhtleco tetexpan, aquemanmiqui. Solecito viejo, ala de fuego sobre la tierra,
pájaro de turquesa en el espejo del viento, astilla de luz en la conciencia del agua, nido de sombras a la orilla del río, solecito viejo, águila venerable de vida eterna. Ah, porque me decían unos mexicanistas irreverentes, esos ignorantes, que por qué lo traducía al español si es una lengua que marca la dominación. El español ya es nuestro, les digo, nadie dice groserías como nosotros, chingao. Dicen, sí, ¿verdad? Pues sí, el español ya nos pertenece. Es una apropiación cultural del pueblo mexicano la lengua española. Así que ya no vale que después de 500 años estemos diciendo, es un símbolo de dominación, por favor. Hay que leer a Sor Juana nada más. Y ya te das cuenta que el español nos pertenece. Desde que Sor Juana lo liberó, dijo, aquí estamos. Somos, podemos, órale. Y ese es el español que nos acompaña, ¿no? Gracias a Sor Juana Inés de la Cruz Azul. Bueno, así dice la banda. Tonalquiahuitl, lluvia de soles. Tonalquiahuipan inisachilan tetexpalmilnamiquis. Tonaltin mampanoj ikamanguecagua in tlaltipac. Tonalquiahuitl inoxe tonalyometlali ikyosipajtlipan in ayautli. Lluvia de soles. Lluvia de soles en la inmensidad de mi pensamiento. Soles que pasan para que permanezca la tierra. Lluvia de soles al otro lado del día, reptil energético en la niebla. Este libro, Javier Veladiz, un día, mi hermano, un día que nos encontramos, le digo, oye, yo quiero publicar, ¿no? Pero no con... Las editoriales luego te están diciendo, no, este poema no, aquí es lo más bonito, ponle uno a la rosa, puras tonterías. Le digo, no, un libro que sea nuestro, que sea mío, que yo lo sienta mío. Y me dice, va, yo te apoyo. Pero con la condición de que me des los materiales, los poemas, para que los lea un pintor y él haga... las viñetas, ¿no? Las ilustraciones. Se lo entrego y pues esta edición fue posible gracias al apoyo económico de Javier. Por aquí dice la edición de este libro. Él decía que no lo pusiera, pero pues, como siempre he sido así. Y las ilustraciones son de Oscar Rivera de Nesa Artenel. Y lo dediqué a la parte femenina, ¿no? A la memoria de mi madre, Ana María Hernández Valadez, que me enseñó a aborrecer las injusticias. A Escalotzin María del Carmen Nieva López, madre cultural de mi poesía. A mi dualidad y a mis hijas, guardianas inquebrantables de mi espíritu. Origen. De los barcos alucinados por la peste, húmedos de vino, ahitos de sudor y sangre, hieráticos de insomnio, descendieron mis antepasados, violadores congénitos del agua, patriarcas de la historia, infamia envejecida, ciega de mar, viuda elegante de la espada y la armadura. Verdes de tanto verde, dormidos de copal, orugas sobre el viento, mis ancestros fundieron el mercurio de la luna sobre el quieto reflejo de un cielo volcánico. Petrificaron nubes con la sal del invierno, colibrí de vuelo corto, huracán bajo la tierra, idéntico caimán. Polvorientos, mis antepasados hurgaban en el aire de oro, en las piedras desfiguradas por el arcabuz, manoseaban niñas de plata y jade, peces de metal, palomas solariegas, catedrales de ambición y de abandono. Solos, hundidos en el barro inmemorial de un cráneo somnoliento, desprendidos de la urdimbre tentacular del agua, con su tatuaje meridional a cuestas, plegados a la noche, pájaros de tanto viento, caóticos, vibrantes, mis ancestros pasan, sin silencio, por el cielo.
¿Pudieras ahorita hablarnos de tu otro libro? El diccionario náhuatl español, español náhuatl, Iscalotzin Cepayehuatzin. Pretendí, no sé si lo logré totalmente, solo lo dirá la gente, los que lo han leído, pretendí quitar, ¿no?, desaparecer todo ese barniz ideológico de los frailes con que cubrieron la belleza de nuestro idioma original, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos, Teotl, ponían Dios. Y Teotl, utilizando ese español que ya nos pertenece, Teotl tiene un referente que es principio creador, que también es español, ¿no? Teopishki, si tú buscabas Teopishki en los demás diccionarios, decía ministro del diablo. Fíjate nada más qué porquerías. Y Teopishki quiere decir Teotl, principio creador, y Pishki, el que lo protege. Entonces la traducción es el protector del principio creador. Entonces todo eso lo fui quitando y fue haciendo una traducción más cercana a lo que me parece es la filosofía antigua mexicana. Pero para poder hacer este diccionario tuve que pasar 30 años de estudio de la lengua náhuatl. Tampoco es un proyecto que se me hubiera ocurrido de primera mano, ¿no? No, tuve que estudiar primero la lengua náhuatl, sus fuentes, y después ver cómo se podía establecer una correlación clara con toda la estructura lingüística del náhuatl, ¿no? Pero quitándole ese barniz, ¿no?, que lo sometía a una forma de pensamiento diferente y necesario, que a mí me parece incluso hasta grosero, ¿no? Y hay muchas palabras aquí que tuve que hacer una investigación muy profunda para poder establecer una correlación clara entre el pasado histórico de nuestro país y su relación con su idioma, ¿no?, con su lengua, que me llevó 8 años de trabajo, pero 30 años anteriores de estudio de la lengua náhuatl. Para hacer ese libro. Sí, para hacer este libro, que apareció aquí en Ciudad Neza. ¿Algo más que quisieras agregar a esta entrevista? Pues para despedir yo quisiera decir que mi vida, mis obras, mis actos, mi pensamiento, todo lo que integra a este ser humano, ¿no?, que soy yo, Cuitláhuac Macías Hernández, todo tiene un origen, y es que cada día, siempre que despierto y que voy a iniciar un nuevo proyecto, lo que sea, pienso que mi vida es un homenaje a los fundadores de esta ciudad. Siempre. A todos. Siempre pienso en esas señoras, en esos hombres, en esos niños, en esos jóvenes que enfrentaron un salitral violento, ¿no?, donde no había nada, y que fueron capaces de crear una ciudad, ¿no?, casi casi a la manera de 100 años de soledad, ¿no? Cuando le preguntan, oye, ¿y cómo nació Macondo?, ¿no? Ah, pues es que mi abuelo se metió en la selva porque le dijeron que allá había unos barcos. Entonces va este güey en la selva, ¿no?, a buscar esos pinches barcos. Como no los encontró, ya no pudo regresar, pues fundó una ciudad. Así nosotros, ¿no? Así ya le hicimos. No, ya no podíamos regresar al Distrito Federal. Ah, pues entonces hay que hacer una ciudad. Igual que en 100 años de soledad. Y también en Gringo Viejo, cuando nos dimos cuenta que en colectivo podíamos caminar más fácil, hay una imagen, ¿no?, de la obra de Carlos Fuentes, Gringo Viejo, donde los revolucionarios entraban a las haciendas y destruían todo, menos
los cuartos donde estaban los espejos grandes, ¿no? Porque por primera vez se veían de cuerpo entero. Y decían, este soy yo, ¿no? De cuerpo entero. Esos lugares donde había espejos no los tocaban. Todo lo demás lo saqueaban, lo destruían. Pero esos no. Y me recuerda mucho esa en esa cuando vimos que en colectivo podíamos hacer algo importante. Esa imagen me revela esa idea y ese momento de que por primera vez nos vimos de cuerpo entero. Estos somos nosotros, no ante el mundo. Es una imagen muy preciosa, muy hermosa. Entonces eso, que mi vida es un homenaje a los fundadores de esta historia, de este Macondo, pero en el desierto. Aquel era en la selva, este fue el Macondo del desierto. Ya algunos meses atrás te enfermaste, ¿no? Fuiste hospitalizado. Sí. ¿No? Ahorita en esta situación que estamos viviendo, esta crisis de COVID-19, de repente vemos amigos y de repente vemos que ya no están los amigos, ¿no? Si tú pudieras, de alguna forma, como los Reyes Magos, decir, quiero entregarle 3 regalos a la ciudad, a Ciudadanes. Yo le regalaría la historia de todos los artistas populares de Nesa. Ese sería el más importante. ¿Cuál otro? La segunda, mi poesía. Que la gente de Nesa estuviera consciente, ¿no? De que mi poesía es un regalo a su fortaleza, a su heroísmo, a su capacidad de ser y de estar en esta historia. Y el tercero, yo creo que el amor que le tengo a mis amigos, a mi familia, que todos los nesenses pudiéramos tener esa dimensión de amor que yo le tengo a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos, ¿no? Me refiero a los hermanos biológicos y a los hermanos de vida. Porque en tu caso, tú que me estás entrevistando, porque luego yo te haré una entrevista, supongo, en tu caso eres mi hermano de crianza, ¿no? Y ese amor que prodigó la señora Alicia conmigo, es un amor que a mí me gustaría que tuviéramos todos los habitantes de Nesa para comprender lo importante que es la vida humana, güey. Así. Y un cuarto regalo sería una nueva línea del Mexibus. Yes. Pero ese es churro. Muchas gracias por sí, haber aceptado platicar conmigo. Preguntarán, bueno, ¿quién estaba ahí, no? Estaba Javier Veladiz, Paquito, nuestro fotógrafo. Está el Mere, un amigo de toda la vida de Poetas en Construcción. Está Porfirio García, ¿no? Mi hermano. Y está mi sobrino Hugo Veladiz, que dice que no puede con tanta historia, que ya cuando sale aquí de las entrevistas dice, ahora, ¿qué chingos voy a hacer? Y así es. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gavilán del monte con las alas coloradas, a mí no me asusta el sueño ni me hace las desveladas.